Mi búsqueda diaria. Un devocional de Eden Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria. Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Día 1 de febrero. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Salmo 119:52. Hoy abunda la herejía. La gente solo cree lo que quiere. Los herejes ponen énfasis en determinadas palabras o frases para poder seguir con sus vidas, aceptando unas y rechazando otras, haciendo una cosa y rechazando otra. Los herejes escogen y eligen lo que quieren de la palabra de Dios. El aspecto más peligroso de la herejía es que en muchos aspectos lo que creen es bueno. No se trata de lo que eligen creer, sino más bien de lo que se niegan a creer. Es lo que hace que la herejía sea tan peligrosa, porque si todo fuera malo, no tendrían demasiada influencia en la iglesia evangélica de hoy. Lo que empeora las cosas es que te dicen que puedes aceptar, creer, y al hacerlo eso te lleva por determinado camino que al fin te aparta de toda la verdad. Para que sea palabra de Dios, hace falta la verdad en su totalidad. Uno no puede aceptar una rebanada de verdad, desligarla del resto de la Biblia. Los evangélicos deben cuidarse de no elegir lo que prefieren, ignorando otras cosas y poniendo así en riesgo el poder de la palabra de Dios. Señor, haz que la iglesia dé tu luz resplandor, mantenga en las naciones tu celestial fulgor, levanta mensajeros que anuncien tu verdad, y muchos logren verte allá en la eternidad. Amén. William Howe. Oremos. Tu verdad, oh Dios, es mi alimento y mi bebida de cada día. Mi alma tiene hambre que solo tu palabra puede saciar. En el bendito nombre de Jesús. Amén.